Minus plus, guy the frog chant on the puddle. The man in the man in the man in the puddle. The man in the man in the man in the puddle. The man in the man in the man in the minus plus, guy the frog chant on the puddle. Hola a todos, soy Franco de Arendi y estamos en un nuevo vídeo. Hace mucho ya que no subí un vídeo y bueno, aquí lo tenéis. Vamos a hacer algo distinto, vale, algo diferente, no va a ser un gameplay. Vamos a hablar sobre los juegos de PS Plus de julio, ¿vale? Ya están disponibles a partir de hoy, ya lo tenéis disponible, yo ya me lo he descargado, no lo puedo enseñar porque no tengo capturadora de la Play, ¿vale? Y ya sabéis lo que tenéis PlayStation, que no captura lo que es la pantalla y demás, solo bueno, puedes grabar o puedes hacer directos de los juegos. Yo ya los tengo, ¿vale? Si os gusta, pues lo podéis en los comentarios y si queréis lo subo. Como digo, los juegos de julio son el Heavy Rain, un juego que bueno, es un videojuego de drama interactivo, ¿vale? Un thriller psicológico, desarrollado por Quantic Dream y distribuido por Sony. Es un juego que tiene ya nueve añitos el juego, pero vamos, que no tiene nada que envidiar en gráficos y nada a los juegos de ahora. Sí es verdad que, bueno, ahora ha salido para la PlayStation 4, como vamos. Si no, no estaría hablando del juego de julio. Y si es verdad que yo tenía muchas ganas de jugar este juego, nunca lo jugué, nunca me lo compré para la PlayStation 3. Y bueno, ahora que lo tengo para PlayStation 4, pues la verdad que tengo muchas ganas de jugarlo ya y empezarlo. Y como digo, si queréis, todo el mundo habla muy bien de este juego, ¿vale? Es más, veré, os pondré por aquí o por aquí, no lo sé, ¿vale? Os pondré un pequeño, ¿no?, vídeo de cómo es el juego y demás, para que también lo veáis un poco y eso. Pero como digo, si esperáis un shooter o esperáis juegos de acciones así, no, este juego es interactivo, y es de, en plan de, bueno, tienes que hacer en cada cierto punto, cada cierto tiempo, tienes que tomar una decisión, tienes que tomar unas cosas, y bueno, la verdad que es un juego canelita, ¿no? Luego, y bueno, en segundo lugar tenemos el Absolver, ¿vale? Es un juego, bueno, el motor es de Unreal Engine, esto va a sonar un poquito menos seguro a alguno. Bueno, el desarrollador es Scopeclan, y bueno, distribuidora, pues, Devolver Digital. Está para PlayStation 4, para Xbox One, para PC, ¿vale? Sobre todo para PC, sí, lleva bastante tiempo ya. Y bueno, es un juego con intensos combates de artes marciales, es un juego online, ¿vale? Es un RPG. ¿Y qué más puedo decir? No puedes jugar cooperativo, puedes jugar bueno, individual, ¿no? Como digo, puedes jugar con tus compañeros, en plan en mundo abierto, ¿vale? Es un mundo abierto donde puedes explorar bastantes mundos y, bueno, bastante más demás. Puedes adquirir armas, construir tu propio grupo de batalla, ir aprendiendo nuevas formas de combate, de lucha, bueno. Como digo, dejaré también, si no es por aquí, os dejaré un vídeo para que veáis un poco lo del juego. Este sí es verdad que es un juego un poco menos conocido, las cosas como son, un poco menos conocido, pero ni mucho menos es un mal juego, ¿no? Y sobre todo si no lo están regalando, ¿no? Acabado regalado, no le miréis el diente, ¿no? Sí, ¿no? Así que, bueno, esos son los dos juegos de julio de PlayStation Plus, ya lo tenéis disponible desde hoy. Espero que os haya gustado este tipo de vídeo. Si queréis más vídeos así, más información sobre PlayStation 4 y demás, pues, ahora que me estoy metiendo un poquito más en el mundo de PlayStation 4, pues me lo decís. Y bueno, y poco más, ¿no? Espero que apoyéis el vídeo con un like, que me comentéis, me podéis comentar todo lo que queráis. Si no, que os suscribáis si no estáis suscrito al canal. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo. Chao, hasta pronto. Chao, chao.